Hola, hola. Para quien me conoce, soy Violeta. Para quien no me conoce, también soy Violeta. Mira, chicos y chicas, hace un día precioso. En serio, de verdad os digo. Mira, ¿sabéis qué? Me propuse hacer un jabón de Bastilla, Bastilla con B de Barcelona, ¿vale? Con un poquito de diseño. Y con una cosa que para mí, a mi entender, a lo que yo estoy probando en mi cuerpo y eso es increíble, ¿no? Ahora os lo digo. ¿Por qué de Bastilla? Porque lleva los tres aceites principales: oliva, coco, ricino. Me encanta este jabón. Hace una espumita increíble, increíble. Es buenísimo, buenísimo. Pero le voy a cambiar una cosita. Veréis, a ver, en el agua, aquí tengo los aceites, no se preocupen que en la descripción del vídeo yo le pondré las cantidades, ¿no? Aquí en el agua, ¿vale? Los cubitos blancos que están congelados son de leche de coco, pero el agua que hay es agua de cal. Sí, lo escuchasteis bien, agua de cal. ¿Por qué? Porque yo lo estoy probando en mi piel y me encanta, me encanta. De verdad os digo, si hay, yo tengo la piel muy, muy fea, muy, tarda mucho en curar, ¿vale? Tarda mucho en curar. Yo del trabajo vengo con tipo de esguince de estos así, cositas de estas así, ¿sabes? Que cuando empieza a salir sangre, no, da ahí esta que no para. Pues como el jabón que yo estoy usando lleva agua de cal. Os doy mi palabra que a mí me ayuda a que todas estas historietas se curen antes. ¿Sabéis? Entonces, ¿os parece verdad? ¿Os parece mentira? Cosa suave. Voy a utilizar sosa. Y aquí tengo mi mejunje. ¿Vale? Yo puse espirulina. Puse espirulina y un poquito de fragancia de frangipani que me quedaba. ¿Sabéis? Bien, vamos al lío que perdemos tiempo. Vamos a incorporar la sosa con nuestro agua. ¡Chup! Ahora sí. Vale, listo. Yo sabéis que soy muy bruta. Además, no quiero hacer el vídeo muy largo. Porque eso sí, el diseño saldrá conforme Dios quiera. Porque ya sabéis que yo soy paquete. A eso de ser lo que en mi cabeza queda precioso, hermoso, increíble. Hasta estoy segura que, si no me equivoco, eso tiene lo que quiero hacer, el dibujo que quiero hacer tiene nombre también, ¿no? Pero ahora que me salga a mí es otra cosa. Son cosas del destino, ¿sabéis? Perdón, el destino tiene su palabra. Vamos a diluir muy bien nuestra sosa, ¿vale? Ay, yo usé verdadero. Yo usé aceite de oliva limpio. Limpio porque del que tengo ahí con planta macerado me duele el alma de gastarlo así. ¿Sabéis? Y no por nada, aunque tenga un montón, pero déjalo ahí. Así que yo, si tienes aceite de oliva macerado con planta, pues estupendo, ¿eh? Cada cosita, además de esta fórmula, qué sé yo, si tú le añades, por ejemplo, yo qué sé, maicena o avena o arcilla o cualquier cosa que tú le añades, le das un plus de efectividad, ¿sabes? Porque bien sabéis que cada cosa tiene sus propiedades. Bien, ya tengo mi sosa incorporada. Vamos a añadirla al jabón, a los aceites. Vale, voy a rebañar bien aquí. Porque queda así mismito. Voy a coger mi bate bate.
porque ya os digo, no es plan de hacer el vídeo muy largo. Y vamos a meter. En este puntito voy a parar y os digo porque yo quiero, como ya tengo ahí la espirulina, quiero darle color. Entonces, vale, voy a ayudarme así porque no me presenta un placer tirar. Vale, vamos a ver. No voy a poner en cantidades iguales, voy a dejar un color un poquito más. Perfecto. No, y ahora me vino otra idea, pero creo que la voy a dejar ahí tal cual. Voy a rebañar bien mi perolo. Valiendo. Espera. ¿Qué me he pasado? Perfecto. Ahora bien. Casi. A uno pretendo darle un poquito de tono de verde. Solo un poquito. Y lo que yo os digo, que la cosa es del destino. Las cosas del destino. Ahora, ya sabéis que para mantener y para que os sea más efectivo el aceite esencial que pongáis, o yo en este caso puse el frangipani porque lo quiero gastar, ¿no? Perfecto. Me encanta. Bien. Bien. De acuerdo. Voy a ayudarme un segundico con mi bate. Bien. También tener en cuenta y recordar que los aceites esenciales y las fragancias, especialmente las fragancias, pasa lo que está pasando aquí. Te dan un tiempo muy corto para poder enmoldar, ¿vale? Te aceleran muchísimo la traza, entonces ya yo puedo ir corriendo, pero a base de bien, a esta altura. A esta altura del cuento ya puedo ir corriendo. Bien. Ya yo tengo mi molde. Pues vamos a ver lo que yo quiero hacer. Uno. Este ya se me está acelerando. Bien. Dos. E ir así alternando. ¿Qué ocurre? Obviamente se me aceleró esta traza. Así que esto va a salir como puede. Pero igualmente va a salir precioso, ya veréis.
No se asusten. No se asusten. Vale. A esta altura voy a ir. Remesando. Aquí en esta esquinita. Fantástico. Fantástico. Mira. Yo, en un momento dado me llamaron Picasso, pero me llamaron por equivocación. Fue una equivocación. Yo sé cómo tiene que salir. Ahora, que salga. Yup. Yup, yup, yup. Maravilloso. ¿Sabéis qué voy a hacer ahora? Bien. Voy a seguir remesando. Todavía tengo 30 segundos, así que no me voy a agobiar. Yo voy a remesar bien porque aquí hay material. Bien. Voy a darle un par de golpecitos. Aquí mismo. ¿Para qué? Pues para que se asiente bien. Y ahora voy a diseñar lo que pueda. Lo que me deje. Bien. Yo me doy por contenta en este mismo instante con esto. ¿Vale? Ahora va a ser así. Vosotros hacer lo que os parezca. Vale. Yo voy a seguir hasta que me quede contenta con alguna cosa. Pues nada, esta es mi idea. Espero que os guste y espero de verdad que lo probéis. La fórmula es excepcional. El diseño, cada uno que opine. Venga, hasta la próxima.